Bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y cada fin de semana nosotros le traemos una alternativa de negocio. Ustedes están en su casa diciendo y lamentándose seguramente porque no tiene empleo, porque está cansado de estar trabajando dependiendo de otras empresas, de otras personas y dice quiero empezar a hacer mi propio negocio. Entonces preste atención a estos minutos porque hemos traído un especialista que también ha empezado de esa manera y nos va a contar cómo ha hecho, cuál es el negocio, para que usted sepa perfectamente cómo empezar esa idea y pueda ser un triunfador, como lo que queremos que usted sea aquí en Agenda Semanal. Me encuentro con Shirley Bonilla. ¿Cómo estás, Shirley? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. No, gracias a ti por acompañarnos y mostrarnos un poco de no solo tu talento para poder hacer estas piezas que seguramente ya lo están ponchando, sino que además hacer una idea de negocio bastante factible, bastante viable, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nació esta experiencia. Bien, esta experiencia nació gracias a mi hermana que está en Estados Unidos. Ella vino de paseo hace 3 años en familia y aprovechó para enseñarme porque ella hace allá ese negocio, ¿no? Y bueno, me enseñó, claro que al comienzo es un poquito difícil la técnica, la forma de hacer las rosas, pero practicando, indagando, estudiando también, porque eso también es un estudio de ser innovador, ¿no? Porque exactamente, no había acá no hay, no hay todavía acá en Chiclayo. Y haciendo todas las paso por paso, la forma de las rosas, flores que hemos estado haciendo, se ha ido perfeccionando más la técnica, ¿no? Y justamente vamos a empezar ya a hacer la demostración para que ustedes, amigos, vean cómo es que se realiza y como nos dice nuestra amiga Shirley, puedan empaparse un poco más y de repente empiezan a trabajar en esto. Cuéntanos, ¿ese material lo encuentran fácilmente? ¿Hay que traerlo de otro lado? Esto, hay unos insumos que me lo manda mi hermana, ¿ya? De Estados Unidos, y hay otros que lo podemos contratar acá, ¿no? Pero sí, la mayoría, hay productos que son de acá peruanos, pero lo que pasa es que aquí se siente mucho el químico. Ok. Entonces prefiero trabajar. El otro es más natural, ¿no? Sí, el otro es más natural, ¿no? El sabor es distinto incluso, ¿no? Pero yo no creo que alguien lo compre para comerlo, yo lo tendría guardado. Fíjate que todo el mundo piensa, oye, dime, y a la hora de comerlo, lo chupo y lo boto. Digo, no, todo se come, porque incluso esto que es esto de acá, los colores son gelatina preparada. Es a base de productos que tengo, unos productos de Estados Unidos y aparte de leche condensada, saborizantes. Es rico el sabor, más el sabor que viene en la gelatina transparente, ¿no? Es rico el sabor, todo tiene sabor. Y además es que, bueno, pues podemos decir de manera muy simple de que cualquiera puede hacer gelatina, pero aquí viene el destaque, ¿no? De que poder hacer arte, puede ser algo innovador, algo distinto, darle un valor agregado y ustedes puedan venderlo a un mejor precio. ¿Qué tal la acogida de la gente? Sí, sí tengo clientes, me están pidiendo para el Día del Padre, o el Día de la Madre salió, el Día del Padre también va a salir. Sí, tienen acogida, menos mal. Adiós, qué gracias, bueno. Y dime, ¿tú te dedicas al 100% a esto? Al 100% a esto, porque hay diferentes, no solamente esos son tamaños personales, también hay tamaños en forma de corazón, en círculo, rectangular, hay diferentes tamaños, sabores, incluso el tema del diseño también, ¿no? Y lo personalizan. Y lo personalizan, sí. Todas las fotos que de los productos que yo hago o de los diseños los tengo en el Facebook como Delicia Shirley, ahí pueden encontrarnos. Y nos pueden dar like y ven todos los productos, ¿no? ¿Tú antes te dedicabas a otra labor? ¿Tú trabajabas en una empresa? Sí, yo soy secretaria, asistente de gerencia, y trabajaba en empresa, pues, ¿no? Me gusta trabajar lo que es estudio, pero también buscaba también algo propio, algo mío, en la cual yo pueda disponer de mi tiempo, hacer otras cosas, claro. Trabajar poco y disfrutar más. Que es lo ideal, ¿no? Que todo el mundo quisiéramos eso. Justo conversábamos un poco antes de empezar de que muchas veces algunas personas sí gustan de trabajar dependiendo de otras, pero hay muchas también que desearían tener su idea de negocio propio y empezar a independizarse y esto es una buena oportunidad. Sí, es una buena oportunidad y sobre todo al comienzo es un poquito difícil. Un poco difícil y un poco de temor también, ¿no? Porque dices, oye, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo invierto? ¿Cómo hago estas cosas? Pero estudiando, echándole ganas, uno puede salir adelante. ¿Quiénes pasaron el test de calidad primero? En casa. En casa, los conejitos de India, en casa. Claro, probaron ahí. Sí. Todos te miraban alegremente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, como digo, todo el mundo dijo, ¿y ahora cómo lo comemos, no? Pero sí, a veces da pena comerlo, pero es bien, bien rico. Y cuéntanos, en este momento tú ya hiciste la decoración. Sí, ya hice la decoración. Eso dura 3 días, como te estaba comentando. Es la parte transparente, que es la que hemos trabajado ahorita. Lo voy a dejar secar un poquito. Bien. Es la parte de acá. Luego al día siguiente se hace el trabajo que acabo de hacer.
y se termina con fruta, este relleno de fruta, de, no sé, durazno, piña o cóctel de fruta, lo que el cliente desee, con la gelatina normal. Y no. La gente se estará preguntando en su casa, ¿es rentable este tipo de negocio? Obviamente todo negocio, si tú le pones el punche, sí, va a dar muchos réditos, uh-huh, pero ¿te ha servido bastante? ¿Te ha permitido tener un ingreso interesante? Sí, hay altos y bajos, hay altos, uh-huh, y bajos, en todo negocio. Hay que, yo lo estoy haciendo a través de Facebook, a través de la página, a través de contactos, y ahí donde va creciendo el negocio, y uh-huh, sobre todo las recomendaciones, que es el marketing, claro, de boca a boca, que el es lo boca que más a boca te, es importantísimo, más te gana, ¿no? Sí. No, y además en productos que son, digamos, susceptibles, porque es en base al sabor. Exactamente. ¿No? Porque no estoy comprando un lapicero, digamos, una caja, algo que, bueno, ¿no? Al margen de la utilidad. Y lo bueno que hay variedad de sabor, hay leche condensada, hay maja blanco, este de sabor es de vainilla, hay uh-huh, toffee, chocolate, coco, que me encanta. Incluso hay pisco, pero no lo pruebo mucho el pisco, prefiero tomarlo. Muy bien. Y dime, ¿con quién más te dedicas a hacer esto en casa? Bueno, en casa está mi sobrina y mi hija, que nos ayuda a hacer el negocio, y bueno, yo soy la encargada, ¿no? Ahora tú eres la jefa. Ahí soy la jefa, sí, ahora soy la jefa. Dime, ¿y qué expectativas tienes para tu empresa más adelante? De todas maneras, crecer como negocio y ver si es que puedo tener un local, ¿no? Para brindarle no solamente ese tipo de gelatinas, que son muy bonitas, sino también hacer las gelatinas en copa. En copa. Es un poquito más trabajoso, pero me encanta cómo queda. Y de repente en un momento de enseñar también, imagino, ¿no? Porque como sí, es innovador, bueno, uh-huh, hasta que ocupes bien, sí, el mercado, y luego empezar a enseñar esto. Sí, sí, exacto. Uh-huh. Exacto. Eso más o menos lo que más o menos queda la gelatina. A ver, ¿no? Si lo pueden ponchar nuestro amigo Teti, por favor. Uh-huh. Eso es lo que acaba de hacer. Solamente con agujas, porque aparte trabajo con cuchillo también, uh-huh, para hacer las pétalos, las flores. Hay otras herramientas también que te pueden ayudar a hacer, por ejemplo, los girasoles, esas cositas. Uh-huh. Ahí también se pueden. Es un poco también, como conversamos al principio, ¿no? Tiene que ver mucho con el arte, ¿no? El arte. Con la paciencia. La paciencia, sobre todo, porque al comienzo no te va a salir. Ahora se arruinó varios, seguramente. Sí, de hecho, y me las he comido con gusto. Caballero, ¿verdad? Sí. Muy sí, bien. Entonces esto ya termina con la gelatina normal y ya. Y al tercer día ya se desmolda, pues, ¿no? ¿Cuál fue la parte más difícil de emprender? Porque mucha gente estará diciendo, bueno, sí, ya me decido, pero ¿qué me espera? ¿No? El miedo. El miedo y el temor a ver si es que tienes acogida en el público. Yo creería que eso, ¿no? Pero teniendo confianza y fe en ti, yo creo que sí puedes lograrlo. Uh-huh. Sobre todo ponerle punche, ¿no? El tema de recomendación de boca a boca es muy importante, porque creo que mientras tú atiendas bien a tu cliente, el cliente te va a recomendar. Muy bien. Entonces ese es el problema. Una vez conversé con alguien y me dijo, lo importante no es que te guste a ti, sino que a otro le guste. Exactamente. A veces una persona cree en tener la sazón, ¿no? Y también reconocer si tiene la habilidad muchas veces, ¿no? Exactamente. Bueno, en casa, Dios gracias, sí, ya tenemos ¿cómo se llama? Lo bueno que nos sale la comida rica también, claro. Vamos por ahí, también por ese rubro. Vamos a ver por ahí. Como una chiclayana. Sí. Muy bien, Shirley. Amigos, también ustedes en casa han podido ver que, bueno, yo me quedo sorprendido con la rapidez que lo he hecho. La practicidad, sí, que tiene Shirley, sí, para poder hacer este tipo, ahora, de cosas, sí. De que si ustedes lo están apreciando en sus casas, es bastante interesante, bonito, novedoso, y que además destaca como un producto, ¿no? Y ustedes pueden también tomar esta opción para poder hacer su negocio propio en casa. Ya saben cómo contactarse con Shirley. Primero consúmanlo y después ya ella va a enseñarles más adelante. Muchísimas gracias, Shirley, por estar con nosotros. A ti, gracias. Bien, amigos, hacemos una pausa comercial. No se muevan, yo voy a comer esto y regresamos.